enormemente, que con el gobierno de Aznar se había aprendido a hacer política, que él había estado en cinco ministerios, que había sido vicepresidente, por cierto, ningún económico. Y resulta que de lo único que habla y lo único que le preocupa es la economía y que con eso era la garantía de las políticas que iba a hacer. Ni una, ni una sola política. Igual. Ni la restitución del delito de convocatoria a referéndum, ni en la política antiterrorista, ni en la política de familia, ni en la política social, ni en la política económica de impuestos. Entonces, Soraya está haciendo esto. Está salvando al país, ya que vamos a la editorial de hoy, sí. Telefónica ha salido al socorro del país después de que en su día fuera la gran competidora. Curiosamente, el marido de Soraya se de Santa María, abogado del Estado también, entró a trabajar en Telefónica. Pero nadie sabe lo que cobra ahí. El mismo día que la mujer de Eduardo Madina. Ella si no es abogado del Estado. Entonces, cuando aquí alguno habla de la limpieza de sus decisiones y de sus entornos, si valía tanto este muchacho al que yo conozco, es un buen abogado del Estado, lo podrían haber fichado cuando Soraya era portavoz de la oposición. No, no, esperaron seis meses. Y que lo fichen el mismo día de la mujer de Madina, que no tiene la misma cualificación para un puesto de representación, pues deja mucho de decir sobre la limpieza de todo este procedimiento. Román acaba de mencionarlo, Telefónica ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia la compra que finalmente lleva a cabo de DTS, la distribuidora de televisión digital, que es la compañía propietaria de Canal Plus, que esta operación, por supuesto, como vienen a imaginar, pues viene a asegurar la viabilidad económica de esta división de televisión de pago del grupo Prisa. La verdad es que eh, parece que el gobierno pues, tiene interés en ayudar al grupo Prisa y la relación entre la propia vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y el grupo es tan estrecha, pues desde que la número dos del Ejecutivo renegociase la deuda de este conglomerado empresarial, y bueno, mira, ahí mismo podemos ver a Soraya Sáenz de Santa María en la presentación en social de la edición en catalán del diario El País, el país.cat, en muy buena sintonía con Juan Luis Cebrián, con el presidente de Prisa. Bueno, da la impresión de que, como viene indicando la gaceta desde hace varios meses, van pasando días, llevamos ya casi 300 días en los que el país no arremete contra Soraya Sáenz de Santa María, pero sí lo hace contra otros no. miembros del gobierno. Kiko, ¿qué te parece todo esto? Y empezamos tarde a contar la gaceta, ¿eh? en Los 300 días, cuando ya, no, cuando he empezado de... a leer, sí. pues <laughs> podían ya Hazle ser 900. <laughs> Darle confianza. Eh, a, a me habéis dejado un, muy poco. Eh, yo iba, yo iba por, el, por la línea de la mente. Eso de, quiere decir de que Roman. ratificas lo que ha dicho. Pero bueno, para tratar de ser original, aunque insistir también en la línea de, que desarrolla Román, había mí Soraya, y escribí hace muchísimo tiempo, pero nada más verla, que era... recordaba muchísimo a no que era ese cómic de Goscini, ¿os acordáis? Que era... Un, un primer ministro que, que se, se esperaba permanentemente porque lo único que quería era ser califa en lugar de califa. Y es verdad que al principio se notaba poco a Soraya. Decía, a algunas que, personas que les conocían, que le conocían bien de cerca, decía, lo mejor a Soraya es lo poco que se le nota, las ganas terribles que tiene de ser presidente de gobierno. Y es verdad, hombre, ya en el desarrollo del poder se le ha ido notando más, ya la, la cercanía, pues todo eso que habéis comentado, la cercanía a Cebrián, a. a Pero hay, hay, hay un, un, un error, no sé si un error o no, hay un, un planteamiento en su táctica, no sé si estrategia, eh, que es eh, liquidar el Partido Popular. Hoy ya no está liquidando el aznarismo, yo no, yo no lo creo, ya está liquidando el Partido Popular. El, el, el partido popular eh, es que se está dicho, un tiro no en el pie es que sino las... en la barriga es, está ¿eh? liquidando el partido ya, popular ya, pero se, se pega un tiro en la barriga ¿eh? sí sí por eso digo que yo entiendo que es, que es un error pero a lo mejor eh, no sé qué carta tendrá en, en la manga si un gobierno de concentración en, en, en el futuro pero por qué digo que se carga el partido popular por lo, primero por lo que ha dicho tanto Miguel o, o Román oye si está de verdaderamente jugando a los 10 negritos del aznarismo el último será don Mariano y eso sí. creo que entra en, en sus cálculos Perfectamente. Pero es que ella ha sido la que eh, el recelo permanente del partido ya controla el grupo parlamentario, controla el gobierno, controla determinadas eh, autonomías, pero no controla del todo el aparato. No controla a María Dolores de Cospodal y, y tiene cierto recelo, por lo, también lo que habéis comentado, porque ella no es una mujer que de, del aparato, ya no es una mujer hecha del partido, siente un grandísimo desprecio. Por los políticos de carrera, por decirlo de alguna manera, y ella se tiene en muchísimo más. Ella es toda una abogada del Estado, ella y sus, y sus gloriosos. Y entonces entiende que, el, que su principal amenaza ahora mismo no está en un PSOE, pues en, en sus peores horas probablemente de las, de las últimas décadas, no está en, en, en nada que le pueda surgir, pero sí está dentro del partido. El partido sí puede hacer una jugada, el partido sí puede potenciar el día de mañana un nuevo líder. Y está jugando. A, a, a cargarse, entre otras cosas, la base electoral del partido. Ella es la que personalmente detiene muchísimas de las promesas sí. que había en el programa electoral y no han salido. Yo, por ejemplo, la ley del aborto. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero creo que hay una operación de diez negritos, a pesar de lo que tú dices. Y es, nos falta contar por qué. Porque hemos hablado de personas, hemos hablado de líos, de cosas que nos parecen desproporcionadas eh, en uno, en otro caso pero la operación en su conjunto la operación de los diez negritos aquí de lo que se trata es de que eh, si llegaron unas elecciones futuras que dieran muy malos resultados al partido popular no hubiera posibilidad de recuperar el esencialismo que representó josé maría Andal. Ese es el verdadero asunto. Por eso es una enemiga batir. Antes lo contaba Jarola Garra. Eh, Esperanza Aguirre. Por eso se demora su nombramiento para ningunearla, para que quede claro que mendiga. Que mendiga ser alcaldesa de Madrid. Cuando les hace un favor de miedo, porque es la única que garantiza que puedan ganar. Bueno, pues vamos a, vamos a dejarla ahí que sufra. ¿Eh? Eh, vamos a fundir a moler a palos a Rato, vamos a moler a palos a Blesa, que suena a narismo, vamos a hacer lo que podamos con Acebes vamos a darle caña a este Matas, que en el fondo era un poco outsider dentro de la panda. ¿eh? Y Mariano Rajoy es otra cosa. Mariano Rajoy representa otro partido popular que es el que a lo mejor sufre el castigo de los ciudadanos. Por eso es básico, es clave ir uno a uno eliminando a los negritos que podrían agotar otro tipo de solución. Yo creo que antes se hablaba de la carrera política de, de José María Aznar, la carrera política está concluida, cerrada, no Así le afecta. Va, no, pero él pero, tiene pero, pero de lo que representa a Aznar y a quien pueda apoyar a Aznar es otra cosa. Uy, uy, uy. Ya, para no. ver, Almudena quería lo que decir pasa algo. Es que yo, yo estoy yo, de acuerdo yo, yo, eh, que aquí parece que hay una operación de diez negritos, lo que pasa es que yo creo que Román ponía el dedo en la llaga, porque el último negrito se llama Mariano Rajoy. Es el décimo negrito, ya, de, pero es negrito blanco, de esta este, operación. Porque, este no, porque además si no, miras no, todo no. como está montado, más los cambios políticos que se están produciendo en nuestro país y vuelvo a la enmienda, la totalidad del aznarismo, estamos viendo las políticas económicas de Montoro, los incumplimientos electorales del Partido Popular, la política antiterrorista del Partido Popular, todo sí. este cambio, al final siempre hay un mismo personaje protagonista y es efectivamente Soraya Sainz de Santa María la que está siempre y por otro lado tenemos los runrunes, que son mucho más de runrunes, que hablan de efectivamente una caída electoral del Partido Popular en las próximas elecciones y un gobierno de concentración con Pedro Sánchez. Así que yo no descartaría que incluso los que por lo menos siguen la jugada de los diez negritos hayan, tengan también como objetivo al décimo negrito. Yo lo que te digo es que en el, pa en el país malos hay muchos. Eh, pero tontos pocos. Y, claro. y el no, título del no, no, mucho... de editorial. No, en el país es periódico, digo. Ah. El título del editorial eh, no, perdón. Ir, perdón. Y Aznar Callado, ahí en lógica debiera haber sido Y Rajoy Callado. Pero alguien ha traspuesto un nombre por el otro. Bueno, yo eh, no sé si cuento con la avenida.